ahorita nos encontramos en los planes de rendero. Que por cierto, andamos conociéndonos otra vez. ¡Qué vergüenza, va! No conocemos, somos extranjeros en nuestra tierra. Ajá. Me disculpan. Y gracias a la familia Gómez andamos conociendo porque sí, los andamos aquí, va. Y mira, pasamos a comprar sí. Y habían raspado bien. Uh-huh. Esto en México le dicen esquite, dijo. Es elote y lo raspan, o sea, lo raspan así. Y de ahí le echan un montón. Todo va. La salsa, la mayonesa, acerrín. Acerrín. Y mira. Salsa negra, salsa roja. Y bien rico, mira. Aquí hay muchas ventas, miren, ve. Aquí viene la gente a comer. Ahí tienen atol también. Aquí andan ellos. Aquí en todo el mundo. Miren el gordo, soy Asiri. Soy. Y Callejas. Y ahí anda Mario, Paul y Don Héctor y Blanquita. Miren, hay yuca, hay de todo aquí, gente. Ahí ve. No me la creo. Las fans se lo encontraron aquí a los bichos. Porque aquí no solo conocen a los nacionales, no. Conocen a los internacionales. Sí, también. Y allá se están tomando fotos con el las respectivas fotos. Allá ve. Y aquellos. ¡Ya comieron! ¡Ya comieron! ¡Ya comieron! ¿Qué onda? Vengan, están muy alejadas. Viejas, ¿qué te parecen ellas? Sí, sí, hasta tenemos fotos con Callejas nosotros. Sí, ni ajá. Sí. Aquí están, ve. Demasiado. Vaya, foto, foto, foto. Vaya. Sí. Yo de grande quiero ser como ellos. Tan irrelevantes son. Sí. Somos tus fans. Es que de tanta gente, sí. La fama, yo lo entiendo. Yo lo sé. Vaya, la probada. No, mucho, no nos gusta mucho, pero lo intentamos probar. ¿Cuántos teléfonos? Y se come con pan francés, no dele pan francés. Pero me estás diciendo la verdad de que ustedes no comen mucho chile. O sea, sí. Hay salvadoreños que sí comemos chiles, pero aquí el promedio sí, pero no muy picante. Okay. Ahorita vamos a probar. Aquí trae Mario Paul su chuco. Solo que yo nunca lo había visto así. Es que ellos le echan un colorante verde. Sí, que yo nunca había visto. Yo le quería preguntar de qué era eso. Vamos a preguntarle. Es que nosotros de otro modo allá. Ajá. Así, digamos. Y ese tiene frijoles. Tiene frijoles. Sí, tiene frijoles. Ahí están frijoles. Ah, pues sí. Sí, pero el olor. Sí, ajá. Solo que el color ese. Ajá, color así verde nunca lo. Y hay higos también, ve. Y el otro es asado. Miren, ve. Y ahorita ya están probando ellos, ¿ves? ¿Qué tal chile? ¿Ves? A ver qué les parece. Ahí estaban ellos con todo. No, gracias. Vaya, pues, ese trae frijoles. Así chuponea el pan Mario, miren, ¿ves? Chuponea. Fíjense que allá en México es sopear. Le decimos sopear. Cuando hacemos esto de sopear, sopear. Con las galletas con leche. Ah. Y le dicen sopearla en leche. Sopearla. La Oreo. Aquí también el pan dulce con el café. Lo chuponean. Ah, bueno. O el chocolate. Ajá, lo sopeamos la concha con el café. Ah. Lo chuponean es otra cosa. Ajá. También. Ah, se entiende otra cosa. Se entiende. Aquí no. Él no. No significa nada aquí. Sí, chuponear aquí. Chuponear aquí. Chuponea así. Pero mira, Mario vino combinado con el chuco. Sí, el mismo, mira. El mismo. Ponelo así, ves, mira. Yo creo que se echó un poco de chuco en el. ¿Le gustó el chuco? Sí,
La verdad sí, es un sabor que nunca habíamos probado. Así dice tu papá. Ajá, y no se parece a nada. Dice que no, ajá, no lo puede comparar como qué sabor es. Pero va. ¿Y le echaron chile? No. Ah, sí, con chile era. Sí, sí. Ah, pues no es chuco. No lo sentí. Lo que pasa es que aquí el chile no pica tanto. Sí, por eso. Porque yo oí, creo que tu papá fue que dijo que el chile jalisco de aquí es como para ustedes el tabaco. Yo no lo sé, él lo dijo. Pero sí, no. Victores, amigos, la cherada, la familia. Bueno, ay, con puta, espérate. Mierda, ay. Como que una hormiga me mordió. No, eso ya es el principio de derrame. 5 minutos, ¿eh? Ya no coma, hombre. Ya no. Ya no. Miren, don Héctor con la yuca. Ve la Pepe. Puta, a ver, le gustó. Eso es nuevo. Eso es nuevo para mí. Bronco, comiéndose el pan francés con la yuca, ¿ve? No, no, como la Diana. No coma, la lechuga con el pan. Era atardecer, va, no ahí. Pinche Mario. No, Mario no. Era atardecer. Mira qué bonito se ve. Es el bonito. La verdad que sí está. Después de comer, ves ese atardecer y te vas a seguir comiendo. Lleguemos al mirador. Al mirador dicen que vamos. Pero bueno. Tomar otra foto de nuevo con para actualizarla, va. Hey, Kamal. No se acordaba, puede creer. Ay, tío. ¿Cómo me puede olvidar? Sí, que sí, me cante. ¿Cómo te voy a olvidar? La carita, la carita. Él es sin palabras, sin palabras. Es que así no habla, fíjate. Ajá. Ah, ¿y de dónde? Es que a mí me da frío. Y no ando suerte. Ah. No, y ahorita va a necesitar que la abrace. Pues sí, iba a caer la noche. Pero en el mirador, pues. Ufa, no va a llegar. Ah, ese bullying será. Esas ayudas, ¿verdad? Vámonos, pues. Vamos aquí a un mirador. Bueno, vamos a bajar aquí. Buenas. Bueno, ahorita solo conmigo, ¿va? Sí, allá está. Porque andan grabando. Porque se parquearon. Fueron a parquearse. Ah, exactamente. Pero vamos, Mario. Nos encontramos a unos grandes amigos. Ahorita nos van a ver. Ahí nos van a conocer, obviamente. Yo pienso que sí lo van a conocer porque. Miren qué bonito. Ajá, eso mismo. Se ve espectacular San Salvador. Miren. Quisiera que se pudiera ver la callecita aquí. Pero no se ve. Ay, qué impresionante el mirador. Miren. Le dimos, ¿cómo llamaron el video? Tu esposa probó. Ah, no, Callejas y Soya probó nuestra pupusa. ¿Quién hizo esa, Mario? Yo la hice. ¿Esa? ¿Cuál de las dos? Yo hice esta. Mirá, vaya. Ay, gran paja. No, en serio, yo la hice. Voy a ver el video. Voy a ver el video a ver si es cierto. Mentira. Esa es la pupusa que hizo Mario, dice. Él dice, va, Wendy, ¿le creemos? Ahí están probando la pupusa. ¿Cuánto les pone? ¿El chicharrón? No, chicharrón. No, no. No, no. Ocho también. Ah, bueno. Ahí está el 8. Vaya, Héctor, prueben esta. Más o menos, si hubieran sido sinceros, si iba a poner un 3, son 4. Para acá. No. ¿Qué tal les parece la vista? ¿Qué tal le pareció, Blanquita? ¿Pueden o no ellos? Reprobados los hijos. Don Héctor. Blanquita los reprobó. Sí, yo ya sabía. Ellos por quedar bien dijeron un 8, pero no es cierto. Es un 2 porque Blanquita los reprobó. Sí. Blanquita su mamá los reprobó. Ya los reprobó. ¿Por qué? Pero como que no está bien cocida. Para mí no está bien cocida. Va. Bye. Vaya, Mario, bye. Qué rápido nos bajó.
No. Quiero ver. Es que la cruda nos dieron para acá. A ver, ustedes. Es que tiene chicharrón. ¿Cuál es que la han probado? La mía son esa. Yo confío en ustedes, no, en su juicio. Aparte de. No, de adentro así es. ¿Así es? ¿Sí? ¡Ey, cerote, qué haces! ¡Mágico! ¡Para que no te vayas para atrás! ¡Ay, trabaja eso, puta! Y el amigo se preocupa mucho por él y le puso una silla. Para que Calleja sí te quiere, se preocupa por ti. Para que vea, hay un amor sincero. Es que es muy cerquita. Yo tengo una colchita de ella. Se llena, ahorita está cerrado porque está llenísimo. Ahora aquí, vaya, para empezar, queremos pedirles un saludo para Esaú. Un saludo para Esaú, bendiciones. Que está en Houston. Y él lo ve a ustedes dos. Él siempre nos menciona sus canales. Sí, para saber quién es. Está como donar. Con saludos no vivimos. Un saludo para Saúl. Bendiciones, ahí un beso en el cine. Ahí se llaman los búngalos aquí este lugar. Sí, entonces, muchas gracias porque nosotras no conocíamos. Somos extranjeras igual que ellos aquí, que la familia Gómez. Nunca habíamos venido aquí. Sí, ese es un lugar donde ustedes vieron la vista. Ya si ustedes quieren traer un volado ahí, para abajo. Para abajo, ¿ah? Sí, porque hace frío, es de aclarar, hace frío. Un gusto conocerlo. Sí, un gusto. También le estamos ofreciendo una cita a ella. Él no estaba enterado, pero. Ya conocí la primera. Ella huevo. Bueno, entonces muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.